Vinga, va, anem a començar. Bueno, anem per feina. El primer, agrair-vos als que heu pogut desplaçar-vos presencialment i als que esteu connectats en línia que participeu amb aquesta sessió. I us haig de comentar que estic especialment il·lusionat perquè és la 19a conversa que tenim sobre temes relacionats amb gestió del coneixement. I bueno, n'havíem fet les primeres presencials, després va venir la pandèmia, les vam fer només en línia, i arrel de, diríem, peticions de molts de vosaltres que formeu part d'aquesta comunitat des de fa ja alguns anys, doncs vam optar per tornar a fer la prova de trobar-nos en línia i fer-ho de forma híbrida. La veritat és que li vaig proposar això al Jesús, el responsable de gestió del coneixement del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i ens va donar tot el suport. I ens va dir, escolta, encantats de rebre-us a casa. I aquí estem. Amb la qual cosa, doncs, senzillament introduir-vos una mica al ponent d'avui, Salvador García. Ell és metge, és psicòleg, i a més és l'autor d'un llibre que ja té alguns anys i que estem treballant amb la renovació del model i tal, que es diu Direcció per Valors. I comptem amb ell perquè avui ens expliqui, doncs, la relació que existeix entre la gestió del coneixement i la direcció per valors, la intel·ligència de valors, i una mica la idea de la sessió és aquesta. Agrair-vos un altre cop l'assistència. Disculpeu els petits inconvenients tècnics que hem tingut al principi, perquè bueno, no estaven previstos, però ja sabem que la tecnologia sempre a vegades ens complica la vida i a vegades ens la facilita. I a partir d'aquí, doncs, donar veu al Salvador, que comparteixi una mica les seves reflexions, el model que ha desenvolupat, i demanar-vos, als que esteu aquí i als que també esteu participant des de les vostres oficines, doncs, que qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, doncs estem aquí per donar resposta amb el tema. Molt bé. Salvador! Molt bé, gràcies. Gràcies, Orient, perquè de veritat gràcies, perquè has dit il·lusió. A mi també em fa il·lusió presentar això, perquè és, no dic de broma, és primícia mundial. Uau! L'any 97 es va escriure un llibre que es deia La direcció per valors. I quan penso els anys que han passat, em preocupo, o sigui, molts anys, del segle passat, eh? I quan vaig fer la diapo primera de la direcció per valors, posava segle XXI, i jo pensava que en el segle XXI ja estaria, no? O sigui, els valors de les empreses fluirien com l'aigua. Ai, doncs resulta que costa una mica, costa una mica. Llavors, jo crec en el poder de les paraules com espais de possibilitat. Llavors, el model de la direcció per valors ha anat evolucionant. El 2018 va aparèixer un llibre que es deia Intel·ligència de valors. I ara, contentament una paraula que es diu... Sabeu què és la burocràcia? Sabeu què és l'autocràcia? El que no sabeu què és l'axiocràcia. Txan, txan. No? Comentarem. És nou. Però nou, no. O sigui, una cosa que tu uses per internet, axiocràcia, i encara no diu el que... Sí? I està molt bé que podem compartir-ho i tenir molt les vostres reaccions, perquè és un model en construcció. L'estem aplicant, precisament l'administració pública també, però si ens creiem una mica la intel·ligència col·lectiva, també els models conceptuals s'han de fer amb design thinking, pensant en les aportacions de tothom. Bé, música amable, sisplau. Sí, la música, no sé. No sé com ho farem. No, si comença a moure's el vídeo... Sí. Perquè aquí hi ha una parauleta molt important en aquesta presentació, que és amabilitat. Música, clar. Després la baixem, però... Si ja ens quedéssim tota l'estona amb aquesta música, ja sortiríem ja amables. L'amabilitat genuïna, que cosa genuïna, perquè no és mera cortesia. És una mica més enllà. I com veurem al final de la presentació, és un virus generatiu. I el que esteu convidats és a introduir aquest virus generatiu a les vostres organitzacions. Llavors, les coses del directe.
Sí, no, no, y tan directo. Aquí en aquesta presentació hi ha un grup que va deixar pim-pim, però és la Factoria Utòpica, i Factoria Utòpica és un projecte d'innovació social que surt des de la Universitat de Barcelona a través de la seva fundació Bosch i Gimpera, de transferència de coneixement. Oficina de transferència de coneixement. Vale? Pues la Uni, a més de fer docència i investigació, fem transferència de coneixement. I, per tant, aquest model pues, té origen. No? Sisplau, anem a veure... A veure, l'axiologia no sabeu el que és, ni falta que s'hace. O sigui, algú sap el que és l'axiologia? Bueno, el pone ahí. En grec, la paraula axios m'encanta. Significa eix, valor, guia, d'una central. O sigui que els valors, l'estudi dels valors és l'axiologia. Podeu dir quan torneu a casa. He estat en una sessió axiològica, però s'ha de dir com, sí? Oye, no sé quan de vol. Des del punt de vista axiològic, no? També ho podeu combinar amb ontològic, escatològic, en fi, però axiològic, la veritat és que és al voltant de què gira veritablement el món. Què diríeu? El món gira. Al voltant de què? Perquè els valors són guies a través del qual gira la nostra acció, no? El món gira al voltant de què? No estalleu, no. I els d'allà de l'espai virtual també poden dir. Poden dir? Chat. Sí, suposo que sí. Un chat. Diu al voltant d'un xat. No. Però... Deixa la segona. Deixa fixar la segona, sisplau. La de la bola del món. Sí. No, o sigui, li deixes fixa en la música, no cal. És que no sé. Aquí està, aquí està. Allò de la cara. I la cara, sí. Vale. Hem dit algun canvi? De veritat, a veure el que... Que va en sèrio, la pregunta. Sèrio? Si era algun canvi d'un? 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 Quina paraula, quin valor? El món, aquest que gira que no para, és metafòric, no? O sigui, la societat gira al voltant de l'amor. Doncs llavors ho tenim a l'altre. Ja està. Sí? És la teva percepció, que aquest món està basat en l'amor, el que... Bé, doncs ja està. Doncs un dia serà que és això. Faig un gest per indicar sabidoria. Dirección. Dirección, intención. ¿Para qué del conocimiento? ¿Para acumularlo o para hacer algo bueno? ¿O para destruir? Un conocimiento utilizado para destruir no es sabio. Es ignorante desde el punto de vista de la evolución humana. Desde el punto de vista de lo que verdaderamente interesa. Nosotros podríamos decir que un conocimiento para que sea sabio ha de ser emancipador. No esclavizante. ¿No? Entonces, y además la sabiduría integra mucho más que el conocimiento. Y los valores. Esto, mira, si lo ponéis, si veis el movimiento. Esta presentación me ha hecho mucha ilusión hacerla, lo he hecho con Canva, no sé si lo utilizáis. Sí, que cada vez tiene más. Es divertido. A veces hay demasiado movimiento, pero puedes poner vídeos de fondo, como habéis visto, y tiene su recurso, no sé. Entonces, ¿ves? Esto pues gira. ¿Qué significa que los valores están girando? Entonces, ¿qué significa? Están alrededor. O sea, sabiduría es valores, pero desde esos valores da sentido a los datos. Y a la información y al conocimiento. Y es otra dimensión que engloba todo el sentido
de la gestión de los datos y del conocimiento. El propósito como valor final le da sentido al conocimiento, pero también si juegas a confianza o a intimidación como valor instrumental, pues también orienta lógicamente cómo construyes el conocimiento. ¿De forma democrática o de forma autocrática? ¿Se puede construir conocimiento de forma autocrática? Difícil, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. No tenéis la obligación de saber diferenciar conciencia de conciencia, pero conciencia es darse cuenta y conciencia tener en cuenta. Perdonarse y tener en cuenta lo que te estás hablando. ¿No? Es previa a las creencias, previa a los valores, a las actitudes y a las conductas. ¿No? Eso es información, pero anem a continuar amb la presentació. Perquè aquí hem de parlar, i a comentar i poder integrar tot això de veritat. Mira quin efecte m'has dit. Jo he pensat abans una altra piràmide, però semblava massa maçònica, te'n recordes? Sí. I he dit, vinga, va, anem a posar una piràmide més normal. A veure, això parla de l'any 1997, que fa 20... ¿Vale? Salvador, posa't aquí. Sí. A l'any 97 apareix un sistema de lideratge participatiu més enllà de l'ADPO i l'ADPO. L'ADPO sabeu el que és? Sabeu el que és. I l'ADPI, la direcció per instruccions. I l'ADPO? Direcció per objectius. Management by Objectives, dels anys 50 del segle passat. En el diàleg generatiu sobre la formulació pràctica dels valors finals, propòsit, i operatius, regles del joc, compartits que han de governar el dia a dia de les persones a l'organització. Com allà. El segle passat. Jo estic superagraït a aquest llibre, perquè gràcies a ell he conegut moltes coses, fins i tot a Perú i tot, que hi ha gent aquí del país parlant d'aquestes qüestions, no? Anem a veure més. Hem d'evolucionar el model de la direcció. L'axiocràcia, com estàvem dient abans, és el poder dels valors per governar de veritat l'organització. Els valors manin. I va més enllà de la burocràcia, que seria direcció per objectius, i de l'autocràcia, que seria direcció per instruccions. Òbviament, aquesta presentació la tindreu enviada per correu electrònic tant dels participants com els que estan online, perquè hem de pair-ho tot això. Això simplement és una presentació. Si ho fem una mica més interactiva, consumiríem més temps, lògicament, però vull acabar de presentar la proposta aquesta perquè la tingueu i després ja es podem dir. Hi ha quatre condicions irreversibles. A l'entorn, digo yo que no se va a estabilizar mucho. Als caps ordeno y mando, ya toca evolucionar cap a potenciadors. ¿Quién es la función cap? Potenciar o dir a la gent que té. Els resultats econòmics ja és un estàndard que s'han d'ampliar cap a socials i mediambientals. Inclús hi ha protocols, indicadors i normes d'ESG i tot això. I el que no ho fa, doncs ja li compra l'empresa o li compra més barat. O sigui, s'ha de fer, com a mínim, fer veure que estem en el tema. I a lo tonto, tonto, s'acaben fent coses. L'empresa d'avui no fa una cosa. La necessitat de cuidar el medi ambient ja està òbvia. La necessitat de cuidar les persones no tan òbvia. Sobretot de començar-les a tractar de veritat com a fins en si mateixos. Això per mi. Això són recursos a utilitzar. Si el senyor Kant levantara la cabeza se pondría muy nervioso. ¿Cómo tratar a las personas como objetos? Esto no, no es lo que no. Es un imperativo categórico que no. Y la estructura que está rígida, sintonizar y descender, ya no funciona. Ojalá que funciona, pero de vital no funciona. Las estructuras organizacionales han de ser orgánicas. Que vol dir, con la natura. Faig una pregunta a l'audiència. El mar funciona? El mar, l'oceà, funciona? Funciona perquè hi ha un Neptú, un Neptuno,
que dice lo que hay que hacer? ¿O son subsistemas autoorganizados? ¿Sí? ¿Y descentralizados? ¿Qui mena més, la lluna o els peixos? Això és més poètic, no? I autocràcia, burocràcia, axiocràcia. És una evolució, jo diria, lògica. Estem vivint un món molt curiós perquè, d'una banda, hi ha manifestacions autocràtiques espectaculars, inclús en països avançats tecnològicament, econòmicament i culturalment. Sabeu a què em refereixo? Aquests exemples de lideratge absolutament autocràtic que s'estan produint en el món. I d'una altra banda hi ha una corrent de la qual nosaltres formem part de fer alguna cosa autènticament connectada amb valors i positiu. Hem de ser realment homo sapiens per guanyar-nos el cognom de sapiens. No d'ignorants, sinó de sapiens absolutament, perquè l'aparició de l'intel·ligència artificial no garanteix un dels sapiens. Vamos a llamarle homo tecnològicos. Sí, sí, però sapiens, sapiens, dependrà de l'ús que fem, en tot cas, d'aquesta eina. Una de alguna coseta més. Sí? Aquesta està funcionant. Si li dones a la fletxa... És tan important aquesta diapo que s'ha quedat enganxat. Li he donat la fletxa, carinyo. Aquesta de la dreta. Bueno, mira. Vaig fer una cosa. El llibre de la intel·ligència de valors... Tenia 360 pàgines. Sabeu que ens fan núvols de tags, no? Agafes tot el llibre, li fots una núvol de tags i us ho juro que sense trampa ni cartó va sortir això, valor per a cert. O sigui, valor és el problema repetit del llibre, para, se ve que digo mucho para, valor per a cert és l'essència de la intel·ligència de valores. Imagínate, pero qué cosa tecnológica más curiosa, ¿eh? Que de tantas páginas la maquinita esta lo sepa y encima te construye una frase, valor para ser, no para tener. Los de psicología ya sabéis que una cosa es ser y el tener, y ya lo dijo. ¿Quién lo dijo? A diferencia del ser y tener, uno que escribió un libro. Del ser al tener. Pregunta de examen. Los animales son... Son los animales fantásticos. A lo mejor más que algunos otros animales de otras especies, no sé. Sí, por favor. La siguiente es la... Esto es estroboscópico. Aquí, esta es buena. Mira, lo de los valores están clasificados en tres ejes. Los valores éticos... Agradecimiento, igualdad, justicia, libertad, justicia. Es correr son aquí, ¿eh? Valor ético. Los valores pragmáticos, agilidad, esfuerzo, impacto, limpieza, prudencia, realismo, son necesarios también, ¿eh? Son necesarios. Y otro tercer eje de valores, que yo le llamo poético o generativo, la alegría, la apertura mental, la belleza, la curiosidad, el entusiasmo, la imaginación, la iniciativa creativa, la intuición o la valentía. Estos valores están escogidos como resultado de la experiencia de unos 20 años de trabajar con esto y están reflejados. Esto me parece que es una cosa que debemos de jugar. Es un juego de cartas que representa estos valores. Es una herramienta conversacional y desencadena conversaciones significativas. Porque claro, es que hay una que pone aquí ser para hacer, ¿eh? Esto en veterinaria... forma cómplice. ¿Quiénes de aquests valors, pregunto així en general a l'audiència, impulsen la gestió del coneixement? ¿Quién és el més important de tots per impulsar la gestió del coneixement? Hi ha tres metavalors: l'amor, el metavalor ètico, la coherència entre el que dic i el que hago,
como el valor pragmático, y la confianza como valor emocional generativo o poético. Generativo. Poiesis en griego significa generar parir. Mi praxis actuar obrar. Y Aristóteles, no yo, por supuesto, hablaba de la necesidad de praxis y poiesis. Si no me lo he inventado yo. ¿Vale? Esto es una corriente que viene de la historia. O sea, bueno, no voy a inventar yo el logos, el ethos y el pathos, como podéis comprender. Venga, ¿quién es el valor más importante para impulsar la gestión del conocimiento de todos aquests? Sí. ¿Y algún? Bueno, ya hay varios. ¿Eh? Pero, desde la vuestra experiencia, ¿algún que sería más esencial para impulsar la gestión del conocimiento? Generositat. Generositat. Wow. Igual dicho un experto del tema. Generositat. De hecho, que... Sí. ¿Alguna otra? No, no, es importante. Sin generositat no hay que compartir. Y yo, para lo que vaig entenent, això del gestor del coneixement va deixar-hi. És generositat. I agraïment després. I agraïment després. Són valors ètics. I d'aquests, quin seria el més important? Em quedaria amb agilitat. Agilitat. Però la resta dieu, eh? Agilitat. Sí, agilitat, sí, sí. I la simplicitat. Simplicitat, estan cosines. Simplicitat. Però la simplicitat és un valor pragmàtic, no ètic. Tu pots utilitzar... Muy simples para asesinar. ¿Sí? Bolígrafo a la yugular, barato, eficiente. ¿Sí? Aquí no. Des del chat parlen de confiança. Confiança. Qué importante, porque sin confianza no es genera conversa, no es genera compartir, no es... La confianza es esencial para generar cosas, para abrir posibilidades. De tots aquests tres eixos de valors, quin és el més... el sistema educatiu, promou els tres eixos aquests? Ai, Dios. Ai, Dios. El sistema educatiu. Ah. Quin és el valor, quin és l'eix més bloquejat en el sistema educatiu? El de la dreta. Sí. A quina edat en el col·le s'atura la imaginació i la fantasia i es comença allà amb polla de mari? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. A tercer ja... S'ha acabat. Ja, però... Passa el mateix. No, li tenim elles perquè sí que són... I parlen de a cinquè. A cinquè. Bueno, a mi... Pues, mai del 68. Imaginació al poder. ¿Qué ha pasado con la imaginación? Tanto miedo. Tanto miedo a que la gente imagine. ¿La educación se basa en la imaginación o en la memorización? ¿Sí? Entonces, estos valores que parecen poéticos es la asignatura pendiente. Porque la axiocracia dice, mandan los valores. Por ejemplo, un valor que manda a las burocracias es la puntualidad. Yo a la universidad, si no llego puntual a una clase, tengo que justificarme o no se ría nadie, por favor. No, porque el otro día llegué 10 minutos tarde y mandé un mensajito, ¿eh? Que llego tarde. Pero si no tengo una sola idea en 20 años, no tengo por qué justificarme, no pasa nada. ¿Eh? Si no soy creativo, no pasa nada, al revés. Que seas creativo y es un incordio más que otra cosa. ¿Sí? Yo si lo sabré yo de nosotros. ¿Eh? O sea, es... Venga, la siguiente pregunta. Veis que me gusta mucho hacer preguntas de examen. ¿Quién sabe qué valor se impulsa en una comunidad de práctica? Podem barrejar, sí. Sí. Humilitat. Humilitat. Igualtat. Ah, mira. Una comunitat d'igualtat. No hi ha jerarquia. Entusiasme, també. Sí, entusiasme, també.
curiositat. És que sense curiositat no hi ha avançament científic en general, és evident, no? Esforç. Esforç. No sé si... Però què? Sí. 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 Iniciativa, també. Sí. Intuïció. És que, de fet, tu comences a pensar... Repeteix la pregunta, sisplau, que has fet. Quins d'aquests valors impulsen una comunitat de pràctica? Estan dient alguna cosa? Sí, 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 van dient coses. Digues, digues. No, no, que de fet estaven dient que no s'ha sentit la pregunta, però això també... Ah, doncs ara sí, no? I a més està... És que està tapada aquí, no sé per què. No està tan equivocat, no saps? Sí. És que la moralesa, diguéssim, és que esteu citant valors dels tres eixos. I estem parlant de que l'axiocràcia seria un equilibri dels tres eixos de valors. En un exèrcit, sobretot, està clar els que manen, no? L'esforç, l'impacte, l'impresa, l'ordre, la prudència. Però no són valors ètics. Tu pots tenir tot el molt limpit i molt ordenat i molt impacte, però sin una d'aquí o sin l'altra. Entonces, desplegar la intel·ligència de valors és desplegar la intel·ligència de valors en sus tres ejes. Necesitamos valores pragmáticos, necesitamos esfuerzo, necesitamos orden, necesitamos impacto y eficacia, y eficiencia y efectividad. Que no se ha puesto para no... Estas palabras son, digamos, relativamente más provocadoras. Pero la eficacia, la eficiencia y la efectividad, que no es lo mismo, están aquí. Y hay más valores éticos también. Pero básicamente también están aquí. Está, por ejemplo, la dignidad, también es importante, pero es una música de valores determinada. ¿Y estos de aquí qué les pasa? ¿Pero tanto miedo dan? ¿Tanto miedo dan que no se activan? ¿Qué pasa con la imaginación, con la belleza, con la curiosidad, con la espontaneidad? Ahora viene luego un vídeo que es muy, que hiere la sensibilidad del espectador. Venga, vamos a ponerlo. A ver si viene aquí. Te tienes que ir dando cada vez. Tengo miedo, no toco mucho. Esto. No me digas que esto no es impactante. O sea, tampoco lo veáis mucho porque... ¿Quins valors ofega? Ay, ay, l'anterior, l'anterior. Ja, ja. A veure, si la pots aturar... Ja vaig, ja. Aquí, no sé qui és. Vale. Aquesta pregunta és la pregunta del millón. Perdón, me muevo mucho. Hola. ¿Quins valors ofega el excés d'estructures de control? La pregunta és excés. Un cert. Organitzar significa treballar amb les estructures mínimes, no màximes. Això m'ho va ensenyar... Jo m'afilella. Havia sigut de Gare Sade fa temps i vaig tenir el que fer. Ho tenia molt clar i m'ho va... Quins valors ofega l'excés d'estructures de control? Pregunto a l'audiència. Què diuen els bioètics? Els bioètics? Hòstia. Tots els generatius, és evident, l'excés d'estructures de control es carrega, digueu algun. Aquí parlen d'imaginació, la confiança, l'alegria. Hòstia, les primeres eleccions democràtiques de Xile es van guanyar amb l'eslògan alegria. Una dictadura mai és alegre. Una dictadura. Imagina, un dictador amb somriure... No seria sinistre, seria sinistre. Seria... L'havien dit una cosa d'un dictador, no? I llavors, per què muntamos tanta estructura de control? Habrá que desestructurar un poquito. Ha dit desestructurar. Està sentint molt bé. Salvador, jo estava pensant una cosa. Els primers que el control dilueix, òbviament, són els valors poètics, els generatius. Però si van augmentant el control, es carrega els pragmàtics. És a dir, l'eficàcia i l'eficiència desapareixen. Sí, sí, sí. Està
obsesionado, paranoicamente pensado para ser contra. Hem vist un exemple aquest dematí. Hem vist un exemple aquest dematí en aquesta aula. Que l'excés d'estructures de control es carrega l'eficiència. Al final. És que no és pràctic. No és pràctic l'excés d'estructures de control si volem que l'organització funcioni i estigui viva i estigui al servei del que té d'estar. Clar, clar. Perquè si tu et carregues l'entusiasme, l'il·lusió, la creativitat, et carregues l'efectivitat també. No és que sigui la guinda del pastel. És que és la farina. Sí? Això obre converses, eh? Jo crec que l'eina de tot això és la conversació, la conversa transformadora. Diàleg, però conversa. Conversa encara és més fort, perquè conversa és conversa i versa és convertere. És girar, és canviar. Les converses són l'espai on es produeixen els canvis humans. També pots canviar a palos, però sí, anem a conversar de veritat. Hi ha un dèficit conversacional brutal en el món actual. En quins àmbits falten converses de veritat? Podeu citar alguns? En quins àmbits falten converses de veritat significatives? En la família? I per tant. En, el, en els llocs de treball? Entre estats. Entre estats? Metge pacient. Metge pacient. Metge pacient. I fixeu l'important que és tot això, no? En general, amb la presa de decisions. En la presa de decisions en general. Sobren reunions i falten converses. I en la política ja, per favor, per no... Sí? Per les làgrimes deshidrades. Sí. No hablen. En serio, de verdad. No hablen. No hablan. Imponen a ver quién es el que... ¿Sí? Absurdo. O sea, la herramienta para hacer avanzar la axiocracia es la conversación. La conversación de verdad. Estando bien presentes y escuchando y hablando y preguntando y conversando. Si la herramienta la tenemos. La inteligencia artificial es conversación. Es una forma de conversación. Consigo mismo. Cuando tú quieres activar la inteligencia colectiva en una organización, la inteligencia artificial te va a activar la inteligencia colectiva en una organización. O hay que utilizar otra herramienta más. Inteligencia artificial es datos convertidos en algo que aparenta conversación. Inteligencia artificial, vamos a utilizarla. Esta presentación en parte está hecha con inteligencia artificial. El otro día estaba redactando un texto para una cosa y se ve que yo hablo raro y me decían, esto no se entiende. Y le pregunté a la inteligencia artificial, hazmelo para divertido. Oh, y empezó a hablar como hablo yo también, normal. Y la gente normal y no erudito. Y eso te lo puedes pedir a la inteligencia artificial, es más lista que tú y te lo decodifica. Vale, guay. Pero para activar la inteligencia colectiva en una organización, tienen que hablar de verdad. No, con generosidad, con igualdad, con apertura mental, con unos valores que son los grandes. Es que si no, se encalla el sistema. ¿Sí? Bueno, ya me ha pasado la segunda ya, porque yo ya me estoy angustiando ya de la asfixia que dona. Aquí está muy bonita, mira. Aquí posa, està tapada, però posa burocràcia de control. I a mi si li dones el vídeo és nou, ja ho veuràs. De casella a casella. Perquè la burocràcia és el poder... ¿Sabéis lo que és? El burocràcia. ¿Buro què és? Un bureau és que sea un bureau. Oficina. Un mueble, és una oficina. O sea, una oficina. Es el poder de los oficinistas, el poder de la oficina, el poder de los procedimientos reglamentados y protocolizados, normativizados, y que en sus orígenes fue útil la evolución. Antes lo comentábamos al empezar la presentación, ¿no? Cuando Weber
teorizó la burocracia, era para evitar favoritismos, para regular, para que cada jefe no tuviera más de 6 personas a las que controlar. Y lo decía así. Entonces tenía su sentido en ese momento, ¿no? Pero ahora quizás habrá que apostar por modelos basados en la naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza. Esta también es mucha información, pero lo ha querido poner porque es como documentación que podéis tener. Este es el árbol de la amabilidad. Y esto va fuerte, ¿eh? Porque las raíces del árbol de la amabilidad es la serenidad y la bondad amorosa. ¿Por qué no funciona la dirección por valores? Porque falta serenidad y bondad amorosa. Porque vamos de aquí para allá. Y porque estamos más conectados con la defensividad y la hostilidad y el dominio que con la bondad amorosa, que parece que se dedica... Hay una disociación. Hay gente que tiene bondad amorosa en su casa y cuando llega a la empresa se les pone una cara que... Y cuanto más jefe, más. Cuando ves a un jefe... Y me voy a atrever a lo que voy a decir. O jefa, más probablemente jefa, que conecta con la capacidad de cuidar a la gente, porque no sé qué nos pasa a los hombres, que tenemos una tendencia a dominar, una cosa, llama la atención, más a dominar que a cuidar. Las mujeres, biológicamente, tienen más predisposición para el cuidado, con lo cual, por favor, que suban al poder. O bien, nosotros vamos a feminizarnos un poquito, ¿no? Entonces, esto es un esquema muy en forma metafórica, que es todo un tratado de axiología. La raíz, el sustrato, aparece la confianza y la coherencia. Los valores troncales de la amabilidad, empatía. La empatía la he puesto la primera porque es que es muy importante y muy operativa. La aceptación de la marinera a nivel existencial, la autenticidad, la humildad, la paciencia, la generosidad, el cuidado, el perdón, la gratitud y la alegría. ¿Sí? Son valores que emergen del hecho de ser amable. Hay un cuestionario que estamos trabajando que se llama QRP45, que es la evolución de otro anterior, que se ha utilizado en el IS durante años, que mide la calidad relacional. Y hay muchos ítems de empatía. Porque se está pasando en el IX, empatía del médico con el paciente, del paciente con el médico, de los médicos con los gestores, de los gestores con los médicos. Empatía en 360 grados, ¿no? La empatía es un valor útil para avanzar en esto. Porque todo el mundo lo entiende. Y es fondo de armario, es que es muy básico. Empiezas por empatía y acabas... Cuando empiezas a empatizar una empresa, yo me pondré en el lugar. Pero, ¿verdad que está clarísimo que nos hemos de poner en el lugar del cliente para venderle cualquier cosa? A mí me pasa a veces que me cuesta vender porque quiero vender lo que a mí me hace ilusión. Más que lo que de verdad la gente necesita. ¿Sí? Sí. Yo hay un tema que me ha de introducir, que es... a compartir els valors i sobretot a interpretar-los de la mateixa manera. Ah, sí. Claro. Mira, pues un exemple. O sigui, pots preguntar a l'organització general quins són els valors que volem que ens governin? I es pot preguntar. Inclús es pot fer un estudi de cultura actual i desitjada. Quins valors volem que ens governi? Jo això he preguntat diverses vegades i la gent ho diu. La gent quan parla normalment diu paraules molt òbvies. Són els que ha dit tothom, però són molt òbvies. Perquè es diuen des del mapa mental del que tu creus que pots arribar a dir, no del que realment penses. Però obre conversa i és molt interessant. També hi ha la possibilitat de que els valors siguin definits per un equip de projecte, no tothom, sinó un equip de projecte que estigui representat tothom. Sí? I aquest equip de projecte
que està representat tothom. Perquè qui sap més de valors en una empresa? El gerent o el porter? El porter, doncs... Sí, no sé. Depèn. No, depèn de què? De la família. De la família. Jo una vegada estava en l'Escorial, en Madrid, i me preguntaron algo parecido. Y dicen, oiga, ¿hasta qué punto los valores dependen del que se hayan aprendido en la familia? Digo, hombre, pues, no sé. Quizás por eso en tantas empresas la gente se acuerda del padre y de la madre. ¿Pero dónde? La vida... De verdad, ¿sí? Es extraordinaria. Sou extraordinarios. Tengo que escuchar a Salvador. Per què l'empatia... No tinc canviat la foto. És que tanquen el vídeo. És que arribem cada cosa tan guai. Gemma, bloqueja, sisplau, que se t'està sent. Ah, sí. Per què l'empatia? Per què l'empatia és un valor? No és una actitud. Potser no acabo d'entendre què és un valor. Bueno, sí... aquest esquema que dèiem abans de consciència, que venia després? Creences? Actituds? Valors, actituds? L'empatia pot entrar com una actitud empàtica. Si és actitud empàtica, és una actitud empàtica. Però l'empatia pot ser un valor en la mesura que és una guia que orienta l'acció. I que tot giri al voltant de l'empatia. Que giri la conducta a través de l'empatia. En aquest sentit, és un valor. Un valor és una guia per a l'acció. I els valors condicionen actituds. Si tu creus, m'he de posar en el lloc dels altres, és una creença. Perquè la meva consciència ho percebeix. I en el llenguatge ho explico com... Vull dir, tinc de posar en el lloc dels altres. És una creença. Jo no me tengo que poner en el lugar de nadie. Jo voy a mi bola, perquè són creences. Des de la creença em tinc de posar en el lloc dels altres, adoptes el valor empatia com un mecanisme de govern a la teva vida. I tens una actitud empàtica cap a les persones i et comportes de manera empàtica. És on es pot observar, això, aleshores. S'observa la conducta. Perquè el cervell no l'observes, el que està a la persona, observes la conducta. Que vas a tu bola o quan empatia la conducta, sí? Suposo que això respon una mica al que estàvem dient. En aquest esquema, l'arbre té tres branques, amabilitat cap a un mateix, cap als altres i cap a la natura. En aquest sentit, jo ja sé que valen el concepte de sostenibilitat, que ja comença a estar una mica ja... No, que sirve, que no. Sí, és que este senyor té dir que té més de sostenibilitat, no? No, sirve. Sirve. Y facilita el discurso de amabilización. Eco. Me lo he dicho porque trabajamos en equipo. Facilita el discurso de amabilización, de sostenibilidad, la amabilización. ¿Sí? Pero la palabra sostenibilidad ha entrado, está ahí y vamos a cuidarla y vamos a sostenerla porque esto sostener quiere decir que si no lo sostenemos se va a pique. ¿Sí? Y los beneficios de la amabilidad son éticos. A nivel de la salud no os podéis ni imaginar la cantidad de trabajos que hay que reflejan que la amabilidad y la bondad tiene un efecto súper beneficioso sobre un montón de neurotransmisores y de hormonas, que no es lo mismo. ¿Eh? Estoy leyendo cosas fantásticas que la oxitocina liberada con un abrazo facilita que el óxido nitroso contribuye a la vasodilatación de las arterias. El ADN tiene una capuchita que se llama telómeros, pueden ser más cortos o más largos, y según eso vives más años o menos. Y entonces la experiencia de amabilidad se relaciona con la longevidad. Y eso no está mal, porque los más amables vivirán más años y los menos pues se mueren antes. Selección natural. En fin... La repercusión sobre la salud, sobre la tensión arterial, sobre la respuesta inmunológica, es que es una cosa impresionante. Sobre la percepción de felicidad en la vida, que ahí ya no se pueden hacer más estudios que demuestren que eso depende de la calidad de las relaciones.
no solo del número de ingresos, hasta un tope, ¿eh? Incluso está medido y todo. Pero que la amabilidad es lo que genera bienestar existencial y salud. Porque sabéis todos que la salud es biopsicosocial. Hay que creérselo. Y están las tres enganchaditas. Y la amabilidad es un metavalor transversal a todo eso. Tiene efectos biológicos, hay circuitos cerebrales específicos de la amabilidad, igual que hay circuitos cerebrales específicos de la hostilidad. ¿Cuáles son más fáciles de activar, los de la hostilidad o los de la amabilidad? Venga, di algo. Claro. ¿No? Evidentemente, y después de que estaba presente. ¿Sí? Pero la amabilidad tiene tanta importancia para la supervivencia de la especie como la hostilidad, o más. Sí. 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 Esto me da la reflexión porque no está conseguir tratarlo de empatías, es una actitud, es un valor, es una distinción, pero que desde este punto de vista un poco más holístico al final la predisposición, lo que pasó de personalidad de una persona para ser más simpático, no tiene por qué ir igual con la posición necesariamente, ¿no? Desde el punto de vista que es algo cartesiano, de sí o no, de esto, sí, sí. ¿No? Sino que también competencialmente se puede trabajar ese día, ¿no? Se puede hacer un proceso que al final la persona tiene que asumir en la parte del desarrollo importante que en uno ya misma resolver, pero que también ¿Tú te dedicas a la formación? Yo me dedico un poco a desarrollo, formación, coaching. Claro, claro. Por eso es que hablas desde un lugar que crees en la posibilidad de que el ser humano pueda cultivar su humanidad, ¿no? Y que los valores se pueden cultivar. Mira, eso va bien porque precisamente quería también mostrar que hay plagas del árbol de la amabilidad, como la ira, el odio, el abuso, la arrogancia, la envidia o el egoísmo. Destruyen la amabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿será que el ser humano tiene semillas de las dos y podemos cultivar más bien una o cultivar otra? Porque el ser humano puede ser agresivo, puede ser envidioso, puede abusar, puede ser arrogante, puede tener envidia. Forma parte de lo humano. ¿Sí? Lo mismo que las otras. También se le pueden llamar virtudes a esto, ¿eh? Y a esto se les ha llamado los pecados capitales en la antigüedad. Por cierto, al principio eran 8 e incluía el aburrimiento como pecado capital. Y hubo un papa que lo quitó, que es muy alegre, no debía ser. A ver, dice aburrimiento, no, hijos míos, vais al infierno por pecadores, pero no por aburridos. Entonces. Por eso os decía que es como todo un tratado de axiología, ¿no? La metáfora esta, ¿no? La pregunta sobre qué sería, ¿cómo cultivamos la generosidad y cómo cultivamos y cómo comprendemos y manejamos la arrogancia? Pero es que eso es desarrollo personal. Yo he hecho muchas veces programas de desarrollo directivo en ESADE y en otros lugares, tal, y el desarrollo directivo es desarrollo personal. Lo mismo. Es como quien dice un buen profesional es buena persona primero. A mí cuando dicen que, ser un buen líder, que además de ser mala persona, claro, claro, que además de ser buena persona, además de ser buen profesional, es buena persona. No, es que el profesionalismo incluye la bondad en el trato con el cliente o con lo que sea, ¿no? O con los compañeros. No, es que el problema es que disociamos mucho los valores eficientistas pragmáticos, técnico-pragmáticos, de los otros. Edgar Morin, ¿sabéis? Edgar Morin es un pensador muy interesante. Dice que nos está invadiendo la hiperprosa económico-tecno-burocrática. Fuerte esto, ¿eh? Nos está invadiendo la hiperprosa económico-tecno-burocrática. Si fuera la invasión de los extraterrestres, nos está invadiendo la hiperprosa. Dice, y eso conduce a un mundo fragmentado, atomizado, no dice triste, pero voy a decir, dice, y en esas condiciones de invasión de la hiperprosa,
propongo un desarrollo de la hiperpoesía. De la hiperpoesía. Para armonizar la hiperprosa. Porque la prosa también es necesaria. ¿No? Nadie dice que no. Claro que es necesaria la prosa. Y la poesía. La poesía no solo escribe versos. Es una pequeña manifestación de la poiesis es creativa generadora. ¿Sí? Entonces aquí, siguiendo con la metáfora, tenemos el sol y tenemos la lluvia. La lluvia le vamos a entender como la conversación transformadora, porque si no el árbol se seca. Y el sol, puesto a poner metáfora, es la plena presencia. Habéis oído hablar de mindfulness, ¿verdad? Pues por no poner mindfulness, porque ya canta. Quiero que... ¿Sí? Y teniendo palabras como plena presencia, pues... ¿Sí? Que por cierto, el mindfulness, vamos a empezar a pensar que tiene tres niveles de evolución. El mindfulness básico de poner atención, ahora estáis aquí poniendo atención. Mindfulness. Hay un mindfulness, ¿cuál viene después? ¿Alguno de vosotros que haya trabajado el tema? O... Hay un mindfulness de focus, que ha permitido incluso formar a francotiradores. El mindfulness, se forma el mindfulness para matar bien. Y el mindfulness en esencia, como enseñanza tradicional, incorpora otra palabrita más allá de poner atención, que es la compasión. Compassion, que en inglés suena mejor, porque aquí compasión lo asociamos mucho como con dar pena y tal, ¿no? Pero la compasión en inglés es una palabra mucho más normalizada. Y el mindfulness con compasión se llama heartfulness, de corazón. Porque mind es mente. Y heartfulness es de corazón. Y es probable que empiece a aparecer una tercera ola del mindfulness, que no lo digo todavía porque ya veremos qué nombre le ponemos. Pero va a empezar a aparecer, ya lo veréis. No es de francotiradores, ya no. No. Es que con heartfulness ya el francotirador te dice, va, no lo mato. Con compasión lo decimos. No lo mato, esto no lo mato. El otro no lo mata. Pues conmigo, pues despedido, pues estás aquí para matar. Que por eso la atención, controla tu respiración, focaliza y ¡pum! Tira el gatillo, como en las pelis. Bueno, y como en la realidad, vamos. ¿Sí? Un francotirador compasivo es un oxímoron brutal. O sea, no puede ser. No puede ser. Y de hecho, a veces pasa en las pelis, te va a matar y luego lo típico, aparece un niño y entonces me lo mata. Y luego viene otro niño y te pega la bomba y te mata a ti. O sea, habría matado al niño. Sin compasión. Y luego se tira la bebida, las drogas y está... Un trastorno de estrés postraumático. Por falta de compasión. Y tiene un trastorno de estrés postraumático. Claro, normal. Yo le hubiera hecho el curso, pero si se hacen cursos de mindfulness compasivo en el ejército, lo cierran. Se quedan sin trabajo todos, ¿no? Se van todos a su casa. Con una palabra de un trastorno impresionante. La palabra nueva os la cuento otro día. Tienes que contar. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Eso solo pueden decir algunas de mis alumnas. ¿Cuál es la palabra que compartíamos otro día en clase? ¿Lo mencionamos? Sí. ¿Tú lo habías dicho? ¿Hablamos de las habilidades del equipo? Se puede entender como una metabilidad, una habilidad de alto nivel de Maslow, ¿eh? O sea, la necesidad de juego ya es un nivel. Juguetonería. La juguetonería, que la vida que va en serio o es una broma, o las dos cosas. Esa paradoja, el flow,
Está a otro nivel. ¿Estás trabajando o estás jugando? La actitud de juego. Pienso yo que sé, en Gaza, ahora en Palestina, y no creo que esté mucho por esta labor del juego, o sí. No, pero. Claro. Es la consecuencia. He publicado un artículo sobre kindness en situaciones de guerra y distopía. Que lo publica con Simon Dolan. Amabilidad. Kindness, la amabilidad en situaciones de guerra y distopía, parece aparente contradictorio. Pero imaginaos que en una situación de guerra hay una mirada compasiva de una persona con otra. El valor que eso tiene. O recibir una caricia o una caricia dentro de la guerra. Entre los víctimas mismas. Y la amabilidad implica actos de solidaridad y es muy importante para la supervivencia. Y la única solución a un conflicto bélico es que se amabilicen las dos partes. Es que no hay otra. Pero no hay otra. Porque si no, desde la hostilidad cada vez se genera una espiral de violencia más grande, irreparable y imposible ya de cicatrizar, ¿no? Entonces a veces me dicen, qué inocente hablar de amabilidad en la guerra, ¿no? Sí, no vas a poner amabilidad de golpe, ¿no? Pero el odio que tienen dentro los agentes de los dos lados, no sé cómo se hace, pero o lo superan, o esto no tiene arreglo, ¿no? ¿Quién les invita a tener conversaciones sobre eso? ¿El entorno? Difícilmente. ¿Puede venir un comando? ¿Os imagináis un comando amabilizador? Lo teníamos. Digamos, la ONU representaba un poco esto. La ONU representa eso, sí. Y a ver, tenemos una grandísima crisis de instituciones en el mundo actual. Una crisis brutal de confianza en las instituciones, porque si a la institución le falta alma, se queda seca. Y ya no sirve en su trabajo humanizador. Tanta estructura, si las humanizaciones. Lo que pasa es lo mismo con las religiones. Si se convierten en estructura institucionalizada, pierden la chispa, pierden la gracia. Nunca mejor dicho, es religioso. Pierden la gracia. Pierden la gracia. La gracia del Espíritu Santo la pierden, ¿eh? Volviendo a la pérdida de confianza en las instituciones en general, hablando por ejemplo de la ONU, ¿qué relación ves entre los valores teóricos y sus actuaciones reales? ¿Cómo se comportan? Por eso, el principal metavalor de la inteligencia pragmática es, ¿cuál era? Habíamos dicho que era. El metavalor de la inteligencia pragmática, coherencia. La modelo de la ética. La coherencia es de la pragmática. Coherencia en latín viene de coaderens, que significa adherido. Entre lo que piensas y lo que haces. Y entonces, hombre, es que la incoherencia es fuente de infelicidad. Por eso te lo haces venir bien y no te das cuenta lo incoherente que eres. Por la disonancia cognitiva que llaman, ¿sí? Porque si no, no podríamos vivir. Si nos damos cuenta de las incoherencias, sufriríamos demasiado. Pero no te das cuenta, he hecho un ping-pong, ¿vale? Pero claro, la coherencia es una exigencia muy grande de acción. Y la coherencia, todo el discurso de valores e incoherencia se queda en las nubes. ¿Diferencias entre coherencia y incongruencia? ¿Sí? ¿Cómo lo ves, la diferencia entre coherencia y congruencia? Lo que dices que vas a hacer. Y la congruencia es que la simplificación de aquello creo que es está bien. La simplificación de aquello que vas a hacer que realmente sea congruente con ese valor, con esos principios, esos valores. Sí, son muy próximas, pero se puede hacer ese matiz perfectamente. Sí. De todas formas, la coherencia es lo que armoniza los sistemas vivos, incluso la coherencia de la naturaleza es coherente, o un texto bien escrito ha de ser coherente, si no, es disonante, ¿no? Una vida coherente es fuente de felicidad, ¿no? La coherencia es gustosa. Cuando conseguimos ser coherentes con algo, da un subidón de autoestima. Si te sientes no coherente, te sientes libre, has dicho.
Ah. Y libre también, ¿no? Tú has decidido serlo. Y si decides conscientemente ser coherente y lo eres, además recibes muchos premios asociados. Por ejemplo, un líder no coherente, ¿qué le pasa a los seguidores? No confían. Berlusconi, por ejemplo, era un líder coherente porque decía, soy un machista, y lo era. La gente le seguía. Imagínate Berlusconi que se ponga ahora a tratar bien a las mujeres y tal. Pues, vaya la mierda, líder, ya no lo sigue. Está decepcionado este hombre. Sí, la masculinidad es uno de los valores más importantes de los estudios de valores en Italia, que se ha estudiado eso. Las culturas más machistas van más para el sur que para el norte. Es decir, el líder coherente, la coherencia atrae. Una persona coherente es atractiva. Vivir con un incoherente es un suplicio. ¿Sí? La coherencia es una cualidad muy atractiva de los líderes entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Por qué se produce esta desafección masiva que se está produciendo con respecto a los liderazgos institucionales? Pues es que lo ve todo el mundo. ¿Qué es patético? Nos distanciamos de los líderes incoherentes o de las empresas incoherentes, si puedes. Pero si te pagan cada mes, a ver cómo te distancias tú de un señor o una señora incoherente. Entre tus valores y los valores del sistema. ¿Será que por eso hay tanta gente que experimenta insatisfacción en el trabajo? O incluso se quema. Ten en cuenta que solo se quema lo que se ha encendido. Y la gente que se quema son los que más han puesto la carne al asador. Bueno, en fin. Valores. Venga. Anda. Venga, va. ¿Cómo vamos aquí a un futuro más amable? ¿Vale? Ya. Ya lo hemos visto. Hemos visto la lógica de kindnessing, palabrita nueva, de amabilización del sistema. ¿Sí? Antes de poner la siguiente diapositiva, en una empresa, para que se amabilice, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Porque es el paso. Vamos a hablar de cuatro pasos de amabilización. Como un molinillo de cuatro aspas que tiene cuatro aspas. Antes de que el molinillo se ponga a circular, hay una fase previa, una fase cero, que se tiene que producir sí o no. Por ejemplo, la propia institución en la que estamos, la propia Generalitat, claro, pues sería muy conveniente que diera un salto histórico en amabilización. No solo con los ciudadanos, sino interna. No digo que sea absolutamente no amable, ¿eh? Pero seguro que todavía no es un valor que esté en los códigos de gobierno de esa manera explícita y otros valores, ¿no? Pero la amabilización de un sistema, sea enorme como este o pequeñito, pequeñito quiere decir como una empresa que estamos trabajando ahora de 50 personas, o sea, pero que son las que crean la realidad, ¿eh? O el IX mismo. El IX se amabilice. Es interesante. Es interesante un proceso de amabilización del sistema sanitario. Empatía hacia el prójimo. Vale. Sí, sí. Pero la empatía hacia el prójimo. Sí, sí, totalmente. Es uno de los elementos clave de la amabilización. ¿Eh? En el IX, por ejemplo, que es un caso real y que se puede decir obviamente públicamente. No es que el IX hace constantemente cantidad de actos amables todos los días. De los médicos, de las enfermeras, de los pacientes. Hay pacientes incluso que son hasta un poco amables. ¿Con los médicos? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Eh? Pero se ha de potenciar también, ¿no? La amabilidad social, ¿no? Antes de empezar a hablar de empatía y de aplicar un cuestionario de empatía, hay una fase previa fundamental. ¿De quién todo esto? De todos y del director. Y del que manda. ¿Eso lo han dicho o lo has dicho? No, lo he dicho yo. Pero, pues, ¿De, por lo que...
Claro, de todos. Pero hay dos. Una cosa es la revolución y otra cosa es el desarrollo organizacional. Eso es una cosa que vemos. Ahora tienes que ponerte mirando a cámara cuando dices eso. Una cosa es la revolución. Ahora es aquella. Ahora es aquella. No sé. Sí, sí. No, aquí ya no funciona. Ahora funciona. Sí. Una cosa es la revolución y otra el desarrollo organizacional. Y lo vamos a decir entre todos. Un tanto de las reglas del juego, de abajo hacia arriba, no legitimado arriba, que es revolución de toda la vida. Un cambio de arriba hacia abajo, legitimado de arriba abajo, desarrollo organizacional. ¿Sí? Pero si no está legitimado arriba y desde abajo se subvierte en las reglas del juego, pues, por definición subversivo y revolucionario en ese sentido, ¿no? Y costoso y doloroso y en ocasiones, bueno, en ocasiones no, siempre sangriento de una manera o de otra. Por lo tanto, el primer paso para amabilizar un sistema es que ese proceso empieza por L. Eso se llama L. ¿L o LI? ¿Por L letra o L? Por L de letra. Y viene desde el poder del sistema legitimado. Legitimado. Tiene que estar legitimado desde el poder. Tiene que haber un liderazgo que lo legitime desde el gobierno del sistema. Desde el gobierno de la Generalitat en aquel caso. Literalmente. ¿Sí? O desde el gobierno de un equipo, de un consejo de administración, de una empresa. Es un tema de governance. Es una decisión estratégica del equipo de gobierno. Lo mismo que decidir internacionalizarse, que es muy estratégico, ¿verdad? O fusionarse. Esas decisiones son propias de los equipos de gobierno, evidentemente. ¿Sí? No acostumbran a ser participativas. Porque además la información que tiene el esquema de gobierno. Gracias. Bueno, ya habías comentado que. Es un placer. Gracias por tu participación. Vale. Adiós. Chao. Esto, equipo gobierno, la legitimación de este salto cultural, pues también más decir que cambio cultural, porque la palabra cambio siempre se asocia, aunque el concepto técnico es change management y es gestión del cambio y hay muchísimas cosas sobre la gestión de los aspectos políticos, emocionales de los cambios, tal. Gestión del cambio, pero es más bien, más que cambio, como que eres malo y te has de volver bueno, yo os invito más a pensar en la posibilidad de salto cultural. Como las órbitas de los, sabéis que las órbitas en espiral, cuando dan un salto, cuando el electrón da un salto de una órbita a otra, es cuando produce luz. Y hay un momento imperceptible que salta de una órbita a otra. ¡Pap! Es un salto evolutivo. Más que un cambio. Un salto evolutivo, es un salto cultural. Y es mucho más fácil vender salto cultural que cambio cultural. Genera menos defensividad, porque es más, más natural, más fluido. No es solo manipulativo, es que es así. Vamos a dar un salto, una evolución. Para el salto, un desarrollo. Para el salto del electrón se necesita energía, ¿eh? O sea. Para el salto del electrón se necesita energía. Y para que se legitime, yo creo que tiene que haber un momento de entender el por qué. Sí. El por qué. ¿Por qué y para qué? Pero el por qué y el para qué. ¿Cómo descubren? Es el tema. ¿Cómo hacemos que los equipos de gobierno descubran en libertad la importancia de su rol histórico de amabilizar el sistema? Desde el poder. Porque hay que reconocer que tenemos las organizaciones estructuradas de una forma más o menos piramidal. Todavía no tenemos organizaciones en red descentralizadas, no. Eso, los comandos sí.
los comandos altamente eficaces, tanto los terroristas como con Estado o sin Estado, son tan eficaces porque están descentralizados. No se esperan a recibir órdenes del Comité Central. Sé cosas muy especiales sobre eso que no les puedo decir en público. Por eso son tan eficaces. Y por eso los dos sistemas utilizan las mismas tácticas. Porque si uno estuviera súper centralizado y el otro descentralizado, ganarían los descentralizados. Entonces el poder convencional también se descentraliza para ser más ágil y operativo y dar autonomía a los comandos. Se ponen los pelos de punto. De tota manera, a nivell d'empresa, tota aquesta tendència de l'empoderament i tot això, amb la línia del que dius? Sí. O no? Mira, en forma d'anècdota, hace unos años hubo una entidad financiera que me encargó un curso de empowerment. Y yo ya tenía preparado ya mis diapositivas de empowerment, del empowerment, no sé qué, no sé cuánto, me pagaban medio bien y todo. Y entonces se me ocurrió decir que el título del curso iba a ser libertad. Y me quedé sin el encargo. Porque mientras hablamos de empowerment no pasa nada. Pero empleados libres ya, oiga usted, y le vamos a pagar porque me monte aquí la revolución. ¿Cómo que libertad? ¿Cómo que libertad? ¿Cómo que libertad? Y a mí me ha ocurrido también en empresas donde hemos trabajado el valor de la libertad, que los socios han dicho sí o sí que había que añadir libertad responsable. Porque no se fiaban de que la gente pudiera ser libre. Había que decirle responsable, no sea que se nos desmane. O sea, empowerment es aumentar los grados de libertad responsable, ¿no? Es que si no, no es libertad bien entendida de la gente, ¿no? Y sí, estamos hablando de empowerment, de que el ser humano despliegue todo su potencial, que no esté a medias. Es que ¿a quién se le ocurre tener una empresa con la gente a medias? ¿No? O sea, es que se despidan al que está haciendo que la gente esté a medias, ¿no? Entonces, yo no sé si muchas conversaciones en los equipos del gobierno sobre valores de verdad o las conversaciones son más bien de supervivencia, que son muy lógicas, ¿eh? Porque las presiones que se reciben en los entornos de gobierno tienen que ser, yo no estoy en ningún entorno de gobierno más que de mí mismo. Un poquito, estamos ahí creando una empresa y tal, eso no, hay mucho friendship allí, ¿eh? ¿Cómo se hace para invitar a los equipos de gobierno a que reflexionen de verdad sobre lo que estamos hablando y canalicen un campo de fuerzas sobre driving forces y restraining forces, sobre qué fuerzas benefician la posibilidad de movilización, el por qué, para qué, qué sentido tiene esto, y dedicar un poquito de tiempo a eso? Claro, es que el problema es dedicamos tiempo a esto con la cantidad de cosas que tenemos en la agenda y la cantidad de presiones y de flechas de indios por todos lados, del mercado, de dentro, de fuera, de los sindicatos, del entorno, y en mi casa que no hacen más que decirme que no, que me ven poco, y vivo presionadísimo. Yo tengo un amigo que es director general y cada vez que se queja le suben el sueldo, entonces ya no se queja. ¿Entiendes? Cada vez que dices que esto no es vida, pum. Eso pues mira, pum, dice, vale, pues espero jubilarme y por lo tanto, mientras tanto, me compensan. Eso se llama compensation systems. ¿Sí? Normal, más. Bueno, total. ¿Quién sabe cómo hacer eso? ¿Quién sabe cómo lo hacemos? Es decir, ¿sí? Y ahí vamos al título inicial de la presentación. ¿Cómo lo hacemos? Para saber cómo el equipo de gobierno ha de poder legitimar o no una movilización. Pero después están en un contexto tan presionado y la misma gente que les rodea les hace actuar de esa manera,
Y que yo les veo un poco atrapados, la verdad. Yo lo veo así. Los padres y los sagrados, que yo creo que la vida de la cabeza es compasión. Pues sí. Compasión entre ellos. Ya está el micro. Que la dimensión más interesante de la compasión es la autocompasión. Compasión, ahora sí. Vale, pues la compasión contigo mismo. Compasión sí. Significa liberación del sufrimiento. El micro de obsesión. No sé si lo estoy en las salas anteriores. Bueno, sí, con todas sus dientes estás ahí. Sí, 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 sí. Es una dinámica de grupo. Es una... Sí, sí. Esta verdad que ya hemos entendido un poquito el concepto de axiocracia, pues hay otra palabra que podemos empezar a utilizar que es axioterapia. La terapia basada en valores. Es decir, o sea, la terapia axiológica. El aumentar la generosidad en un ser humano es terapéutico. En ese sentido, no, no para corregir ningún trastorno mental, por supuesto, a nivel de crecimiento personal. Se va a sentir mejor. Pero yo añadiría una cosa, no sé si lo tienes después o no, ¿eh? Pero a los líderes, bueno, líderes somos todos, ¿eh? Al final, o sea, ya no. Pero la gente con ese poder, a la legitimar, tú tienes ese espacio secreto sagrado para que ellos también puedan ser personas y no. Lo que quizá a veces se sienten o no se sienten, y la impotencia, ¿no? También que sienten. Y hay una parte que yo sí que noto muchas veces es cuando los sacas de ahí arriba y los llevas a compartir, por ejemplo, en una sesión de gestión de conocimiento cualquiera, ¿eh? Cualquier tipo de... Cuando ellos desde arriba participan o ven participar la gente, eso les abre, les ilumina. Les abre. Si se atreven a ir. No, es que si no, no se puede legitimar. Porque si se atreven a ir, porque el problema es que no se atreven. Pues que entonces no pasará la legitimación. Entonces no pasa. No pasa nada. No todos nos legitiman siempre en el mismo sentido, pero sí que hay diferentes niveles de legitimación. Porque al final el conjunto sí. Tiene sentido. Porque al final, aunque uno no esté de acuerdo, alguna cosa, bueno, esto sí, se sí. Regula. ¿No? Y se producen procesos de consentimiento más que de votación. No se puede votar eso. A ver, ¿cuántos votan a favor o en contra? No. Es un consentimiento. Es decir, no estoy del todo convencido, pero puedo vivir con eso. Y se produce un campo generativo conversacional en el que se produce como una persuasión mutua. No va por imposición, va por el descubrimiento, que alguien había dicho la palabra, ¿no? En todo caso, el facilitador facilita el descubrimiento. Y esos procesos pueden estar facilitados, claro que sí, pueden estar profesionalmente facilitados, pero no. Pero para ayudar a descubrir y para que la conversación sea realmente significativa y fructífera, ¿no? Una clave ahí es que hay que dedicar un tiempo. Si no es mucho dinero, es tiempo, que a veces es lo que más cuesta. Y superar miedos. Yo veo muchas veces el trabajo del consultor de DO, de desarrollo organizacional, como quitamiedos. Pues lo mismo que el psicólogo a nivel personal. El miedo es lo que bloquea el desarrollo personal. Los miedos existenciales, los miedos al fracaso, a la soledad... La primera conversación, cuando generas el primer taller, la primera reunión que generas, llega la gente así o así, y de repente se va a hablar. Yo recuerdo en la Generalitat, en un departamento donde había desde administrativos hasta la dirección, grupos de 20 personas. El descubrimiento de la importancia de la persona en el teléfono o los códigos que tenía ella con la gente de fuera para luego interpretar un descubrimiento de potencia. Claro. Y me refiero a eso, ¿no? Porque al ver al otro, al verlo como persona, y bajar defensas y crear vínculos de confianza, eso es una magia maravillosa. Es que esa legitimación se basa en de verdad activar la confianza en uno mismo, en los demás, en el proyecto. Es que si no,
Desde el miedo no avanzamos. Entonces, fíjate que estamos dedicando un tiempo incluso de la propia sesión a este tema. Es que es el más importante de todos. Y habrá que activar nuestra inteligencia colectiva para saber cómo se hace. La inteligencia del grupo es inteligencia colectiva, ¿no? Pero la inteligencia nuestra también, como profesionales de estos temas, vamos a conversar sobre cómo hacer y vamos a descubrir, porque uno sabrá una cosa, otro verá un aspecto, otro verá otro. Y yo creo que sería precisamente autocrático decir que yo sé cómo se hace, pues sería burocrático empezar a crear protocolos y hacerse. Ha de ser un sistema vivo, ha de ser una reflexión viva entre todo el mundo, ¿no? Pero habrá que abrir la conversación. Abrir la conversación ya es muy importante. Si vosotros en vuestras organizaciones abrís esta conversación, ya estáis introduciendo un... Luego lo veremos. La metáfora puede ser un virus generativo. Un virus bueno, claro. ¿Sí? Un virus que entra por el sistema. Entonces, una vez legitimado, voy a hablar más rápido para poder contar todas las cosas, pero que hemos dedicado el tiempo que teníamos que dedicar. Y además estos materiales los tendréis. Un modelo para acordarnos. Que empiezan por A, las cuatro. Vamos a amabilizar. Os contaré una broma. Al principio, cuando estábamos definiendo este modelo, aquí ponías averiguar. Averiguar. La primera frase es averiguar. Y este modelo se inspira básicamente en el Appreciative Inquiry de Cooper Ryder. Básicamente, que es potente, como sabéis, y en fin, aquí estamos haciendo aplicaciones de cosas, ¿no? El Appreciative Inquiry, los diálogos apreciativos, con sus fases de Discovering, Dream, Design y Destiny, ¿sí? Appreciative Inquiry, en el fondo, esto es, ¿sí? Pero es que en catalán es brinar. Entonces digo la broma de decir que vamos a esbrinar, ¿no? Para que empiece por A. Vamos a esbrinar. ¿Qué es la amabilidad aquí? Siguiendo ahora, ¿quién es el ADN amable de la empresa? Últimamente estem veient en diferents casos que la pregunta és... ¿Cuándo van a dejar de ser amables? ¿Van a ser amables en algún momento? ¿Cuándo van a dejar de ser amables? ¿Qué va a pasar? ¿Podem ser? Bueno, eso es ya prácticamente la segunda, ¿sí? ¿Dónde está el ADN de la amabilidad? Porque si no, ya no hay res a fer, ¿eh? Si no está el genotipo, no aparecerá un fenotipo. ¿Sí? Vamos a ver dónde está el ADN de amabilidad y dónde está. A lo mejor está en la recepción. Yo qué sé. Igual se ha perdido en otro lugar, pero hay sitios donde está. ¿Hay gente amable todavía aquí? Claro que sí, que hay, ¿no? Y que están sosteniendo el gen de la amabilidad en esa empresa, ¿no? Es emocionante descubrir eso, porque veis que el enfoque es más... No es médico-terapéutico, no es diagnóstico y tratamiento. Es ver las posibilidades del sistema. No es ver dónde está el problema. Las aportaciones de los socioconstructivistas, estos del copywriter y tal, es ver las posibilidades de vida del sistema. No los problemas que tiene para corregirlos, ¿no? Es un enfoque diferente. No es diagnóstico y tratamiento, es emergencia de posibilidades. Dialógico también... Porque la lógica ética se crea en conversación, ¿no? O sea, es una, se descubre conversando, ¿no? Es dialógico, sí. Y es mayéutico, que quiere decir, está, como hacía Sócrates, que la verdad la sacaba, igual decía, lo mismo que mi madre comadrona saca a los niños a la luz, yo hago lo mismo que mi madre la comadrona Fenarete se llamaba. Es de invitar a descubrir, ¿sí? Entonces, ¿quan vam ser amables? ¿Quan vam deixar de ser? ¿On quan ho som?
Anem a averiguar-ho, anem a esbrinar-ho. I per això es poden utilitzar diferents metodologies. Aquí hi ha punt, 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 perquè ja s'ha de posar punt, punt, punt. Els diàlegs apreciatius, és una eina interessantíssima. Les entrevistes inestructurades. El relat etnogràfic de l'ADN de l'amabilitat, com si fos una tribu. Brúixola de lideratge és una eina que estem construint per avaluar les diferents àrees d'amabilitat dels líders i poder avaluar com anem d'amabilitat en el lideratge. El QRP45, el qüestionari de qualitat relacional i professional, que s'està començant a validar en l'ICS per avaluar l'amabilitat en el sistema sanitari i que es deriva, com us vaig dir, d'un altre qüestionari previ que havia sobre satisfacció professional, que es deia QRP35, i que s'ha utilitzat des de fa més de 20 anys al sistema sanitari d'aquí, sobretot a primària, per avaluar la satisfacció professional als equips. I últimament l'hem fet evolucionar des de satisfacció professional i incloure ítems de clima, de cultura, de qualitat de lideratge i avaluar més, no només satisfacció, sinó clima i cultura. I és una eina poderosa. No es pot passar sense més ni més. Ha de formar part d'un projecte global de DDO. Està molt ben... No li pots preguntar a la gent sobre amabilitat i després no fer res. No es pot. No és amable. No és amable. S'ha de tractar... Però vés-te'n a saber el que passarà amb això. Jo estic convençudíssim. Igual que va passar amb l'altre, la gent l'utilitzarà com vulgui, que també és normal. Però jo ho dic. Además, esto es una herramienta de survey feedback. Es cómo están ustedes, te lo devuelvo, y tú qué opinas, y vamos a hablar. Pero no es, digo cómo está y me quedo el informe en el cajón para controlar y decir quién sí y quién no. Pues no, señorito, el autor del... Por lo menos a mí que no me entere, ¿eh? Como yo me he enfadado. O sea, que tiene copyright, ¿eh? Pues, abans comentaba sobre... Què hem de fer part? I això que estàs ara explicant així mig de broma, però que no és broma, massa. És playfulness. Sí. És a dir, quines eines té el responsable mig d'una organització per argumentar amb la direcció d'aquella organització que això realment val la pena? Perquè una mica la sensació que ens estem trobant tots els que més o menys fiquem el nas a les organitzacions... Sí. És que tens persones amb una responsabilitat mitja que són entusiastes de compartir coneixement, de definir els valors, compartir-los, difondre'ls, però que et trobes amb barreres per dalt. Com es fa això? Una pregunta futura. En els processos de canvi, varios roles. No és el legitimador, otro el sponsor, otro el impulsor, otro el facilitador i otro el que canvia. El diálogo entre el advocate del cambio y el sponsor es crítico. O sea, el que tiene que legitimar es uno y el que impulsa es otro. Y quizás en esta audiencia hay más personas impulsoras de las posibilidades de que legitimadoras del hágase. Y no veo otra herramienta más que hablar franqueza. Y yo lo que os sugeriría es vamos creando los argumentos, los beneficios de la amabilidad en la empresa, los cuales son vinculación, atracción de talento, mejora de satisfacción. Hoy día, si se lo preguntas a la inteligencia artificial, te lo dice. Preguntar. Lamparita, ¿cuáles son los beneficios de la amabilización en la empresa? Y se los sabe todos. Los pone todos. Fidelización del cliente, mejora del clima. Yo ya ni lo he puesto aquí porque ya es que todos estos que ya sabemos, lo que sabe la IA es lo que ya sabe todo el mundo. ¿Vale? Tu pregunta, ¿qué es la acciocracia? Te lo dice. Pero se equivoca en algunas cosas, pero poco. ¿Vale? Sí, sí. Sí, A partir de eso,
A partir de ahí, sí. Hay mucho aprovechar espacio. No elijas de esas. Claro, puedes cometer. La raíz de la gasta. Aprovechar espacios, aprovechar cambios del equipo de gobierno, que pueden empezar con algún discurso nuevo. ¿Sí? Hay, claro. Es el lenguaje, es que los cambios se producen en el lenguaje. Cambiar la forma de hablar. La palabra amabilizar está entre lo ridículo y lo revolucionario. O sea, porque es así, o sea, al final depende del entorno, ¿no? Si lo hablas en la puerta del director, hablamos de amabilizar y es un poquito como lo que decías de libertad, ¿eh? Sí, sí. Pero en cambio, pues entendido como tú lo dices, pues no, es que es a través de los procesos existentes, desde la secretaría hasta los procesos de sí, sí, sí. Y ahí hay muchas rendijas. Y para ello, el tema de la... Como todo esto al final genera inteligencia colectiva, claro. El tema de todas las herramientas que hay, que estamos, ¿no?, desde las best practices hasta en todos los momentos esos, gestión de conocimiento, pues, es allá donde también se emerge la posibilidad de la potencia de la movilización. Sí, se retroalimenta allá. El virus puede entrar por cualquier lugar, está diciendo, pero el sistema también tiene sus mecanismos de defensa. Si percibe que el virus le va a amenazar, empieza a fabricar anticuerpos. ¿Sí? Con lo cual, sí que es cierto que hay que empezar a introducir en cualquier resquicio, pero cuanto más garanticemos la legitimación desde arriba, con conversaciones de verdad, y claro, cuanto más poder tengáis, más fácil os será hablar con la gente que está en el poder. O a lo mejor vosotros mismos podéis legitimar en vuestro ámbito de influencia una amabilización del equipo, evidentísimamente. Pero cuando esa amabilización incluye los sistemas de selección y desvinculación de la empresa, que hay que hacerlos amables también, ya no depende solo de ti. ¿Eh? Porque ahora hay que amabilizar los sistemas de recruitment, de selección, de promoción y de desvinculación. Es todos los procesos los que hay que... ¿Sí? Luego lo veremos. Venga, averiguamos cómo vamos de ADN. Después, la otra A es anhelar. Está aquí la barca que está a punto de salir. No sé qué pasa que se corta arriba, pero anhelar sería visualizar colectivamente una empresa realmente amable como sería. Vamos a soñar. Vamos a dream. Vamos a anhelar. ¿Cómo serían los procesos de trabajo? ¿Cuál sería en los espacios y el mobiliario? Por Dios. El otro día vi una empresa que tenía encima de los muebles una botella de cuando yo no estaba bien. Planta. No, planta no, porque no hay luz. Hola, de estas desecadas, que son muy monas. No de plástico, de estas desecadas son caras, ¿eh? Son bonitas, ¿eh? Dan el pego. O sea, vamos a soñar esa empresa amable como sería. Con la naturaleza, entre nosotros, con los muebles, con qué estructuras tendría. Pues vamos a soñar. Y ahí podemos montar cafés del mundo, entrevistas, diálogos apreciativos también. Vamos a convocar el conocimiento colectivo sobre cómo podría ser el futuro. Veis que esto tiene que estar legitimado, ¿eh? Porque esto es levantar expectativas. Hombre, por favor, si no, no. Si una frase que a mí me gusta en lo personal es: si convocas, no te arrugues. Y no haber convocado, chaval. ¿Sí? Sí, bien. ¿Sandos algo? Sí. Después de anhelar, ¿qué vendría? Vamos a hacer algo. Vamos a actuar. Vamos a actuar y actuaremos todo lo que podamos. Aquí es cuando se pone en marcha la axiocracia generativa. Vamos a actuar y vamos a crear un liderazgo amable, estructura organizativa más orgánica, políticas de selección, promoción y desvinculación amables, interiorismo en espacios más amables, comprometerse con el respeto ambiental. Vamos a actuar. Y para actuar, creo que es muy potente crear equipos de proyecto participativos, potenciar mucho los mensajes de comunicación interna que confirmen, formación es una actuación de mentalización y de... Círculos de conversación participativa que los estamos empezando a montar también, y que es muy interesante, y que os lanzo el tip, que las comunidades de conocimiento
hablen también no solo de los temas sustantivos técnico-profesionales, sino de ellos mismos, como personas. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que has venido con mala cara? Y que hablen de sus cosas. Esto en las startups y las scale-ups, sí. En un estilo, una experiencia alguna americana, lo hacen. En las reuniones de semanales de pequeño grupo, de grupo mayor y tal, lo primero es cada semana claro. Se dedican a eso. Y eso es muy saludable. Y eso es un ritual que luego se tiene que anclar, como veremos después. O sea, se tiene que crear como un ritual cultural en el tiempo, ¿no? La axioterapia generativa sería como el coaching individual para ayudar a avanzar, ¿no? Y que también formaría parte del actuar de otra manera. Y finalmente, después de actuar, una cosa que empieza por A y que nos hace mucha gracia, digo gracias por lo del... Sabéis que me gusta el mar siempre. Las metáforas que salen son marinas. Sí, por favor, pones la última. Vamos a... innovación del vídeo. Anclar, ancorar la amabilidad. Vamos a dejar que este salto cultural se estabilice en el tiempo. Es lo que ocurrió, me diría, el refresh. Volver otra vez estabilizado después del cambio. Vamos a crear nuevos rituales de comunicación, como un café todos los miércoles. Claro. Eso va a ser anclajes de PNL. Nuevos símbolos estructurales, nuevos, incluso imagínate que cambia la imagen, que cambian las estructuras de los despachos. Esos son anclajes de que algo ha cambiado aquí. Nuevas políticas internas, nuevas políticas sociales, mantenidas en el tiempo. ¿Eh? Y si se hiciera una guía interna, incluida en todo el sistema operativo, de todos los puntos donde se pueden amabilizar. Y si creáramos un observatorio relacional para ir observando cómo vamos de calidad de relación. Y si sostenemos los círculos de conversación participativa en el tiempo. Y si hacemos prácticas de axioterapia generativa establecidas en el tiempo para todo el mundo que lo quiera percibir o necesitar. Y entonces son, si pones la última, son, todavía falta un minuto. S'ha tancat. S'ha tancat la cúpula. Una música més animada. Però... treball de... Pues eso. Muchísimas gracias por vuestra participación y a vosotros también que habéis tenido la paciencia. El sentimiento que yo tengo es como de David. Aquests fets, en el seu dia, conversacional, que dic... La casa de Sabat, però parlo d'una gent real. Conversacional. Però avui vostre... I vamos hablando. I ja van tocant els genitors. És el més important. I l'avui, per altres qüestions, van dir, bueno, ara no podem assumir-ho i es va fer. I aquest tema el vam heredar nosaltres. A disposició. Per una altra banda, vam coincidir. Llavors dir, hòstia, i vam dir, hòstia, si això ja ho va tocar avui Lleida. Sí. Ja fa un any.
No sé si podríeu mirar de que se senti, sisplau. Hola. És que tenim un problema que el grup té el micro obert i s'ha fet aquí unes coses que s'han parlat. Això no hi ha. La reunió no tenim aquí, està saluda. Anàvem a... Estaríem a tant... I d'altres a baix, ells diuen, bueno, mira, això ho hem de fer. Ara hi ha uns que no ens permet escoltar. Però no hem d'inscriure, perquè aquest paquet cada... El problema és que, com que el meu anfitrió, no puc... Ara sí. Vale, Xavier, gràcies. Devia ser tu. Encara hi són, escolta'm. Encara que hi sou tots, jo estaríem encantadíssims de poder... O sigui que... Doncs escolta, si voleu pel xat o que escrivi qui vulgui, i molt contents de... Esperant que estàs tu per allà, no? Què? Hem tingut una sessió un punt caòtica degut a que la gent de recolzament no ha estat amb nosaltres ben bé, però bueno. Bueno, veig que algú va obrint càmeres. Gràcies per romandre amb nosaltres. Perquè realment a nivell tècnic ha sigut complexa. Escolta, si tingui preguntes, qüestions, estem encantats de resoldre-les. Tenim el Salvador aquí atentíssim a les nostres preguntes. O sigui que endavant amb les qüestions. I si voleu anar obrint càmeres, doncs també vosaltres mateixos. No us talleu ni un pèl. Penseu que si teniu dubtes és probable que 4 o 5 persones més comparteixin aquests dubtes amb vosaltres. Per tant, benvinguda la... Si teniu dubtes, vull preguntar com és que l'any que... Que són els que saben. Mira, per allà tenim preguntes. Aquí hi ha dubtes. Mira, però... La meva ex-alumna. Encantat de veure que l'any que ve tal. Pensa, ens fa, que ens vam veure. Què tal? Val, la... 24 anys. Nada, 4 dies. No passa nada. A més, ara tinc curs, vaig estar. Molt bé. Molt contenta. Quan vaig veure que convidaven, dic, ho veig directe. Per mi és una alegria venir a l'Ordre Estel. Sí, sí. I a més que em va recordar molt el que tu ja iniciaves llavors a les classes, perquè vas tenir un assignat de formació i desenvolupament i parlaves de direcció per valors, vull dir que ja he introduït el tema, per tant em va recordar tot. A veure, jo et preguntaré, perquè a mi m'agrada tot el discurs dels valors i com impregnar l'organització d'aquests valors a nivell cultural, però a nivell instrumental jo em dedico més també al desenvolupament d'equips, però també a la selecció. Llavors, a mi m'agradaria incorporar la selecció per valors d'alguna manera. Jo actualment estic fent selecció per competències. I quan parles d'empatia, clar, jo busco evidències conceptuals d'empatia a les entrevistes. Però també m'agradaria apel·lar al valor profund de l'empatia que té la persona que jo estic entrevistant, més enllà. Però, clar, com ho explores, això? Perquè si entres en opinions o en conceptes abstractes, la persona és molt fàcil que digui lo que està escrit, lo bonito i lo que queda bé. I no sé si coneixes alguna eina que incorpori aquesta metodologia en aquest enfocament. Sí, ara parlarem d'una eina. Però a part d'això, l'explorar els incidents crítics pot ser útil, perquè la persona pot fer un petit relat del valor aquest que estàs explorant. Jo ja faig això. I això ja ho fas. I a partir d'aquí... O que ells mateixos puguin dir en quines situacions de la seva vida real han posat en marxa o no aquest valor. Llavors és més difícil que hi hagi manipulació, perquè es nota més, també, no? La persona relata experiències on ha sigut empàtic o no, ha sigut empàtic, o han sigut empàtic amb ella o amb ella, o sigui, anar a experiències de la vida real per explicar, no? No és que sigui una eina definitiva, però el joc de cartes aquest que es diu les cartes sobre la mesa, sobre la taula, desencadena moltes converses de veritat, perquè... La persona a partir d'aquí
Es pot fer inclús d'una manera una miqueta lúdica, no? De escull la carta que més creus que representa i per què l'has escollit. I a l'entrar en la modificació es crea més confiança i és més probable que la persona parli més de veritat perquè baixen defensivitats. Llavors és una eina més... És més probable que es parli del que es té de parlar amb una cosa d'aquestes que amb un qüestionari molt estructurat que la gent ja diu jo això no lo respondo perquè ja sé jo que si respondo esto no me cogen. Muchos cuestionarios de salud mental que dice ¿usted ve visiones por las noches? Pues no. Por las noches tienes que estar mal para decir que ves visiones por las noches. Voy a poner sí. Bueno, pues... Por lo tanto, desencadena como eina y si tienes interés ya diré cómo. Por eso sí, por ¿quién? Sicona. ¿La eina de Sicona? Sicona, no. Ah, es que también es una eina que también a mi marcha. Ah, sí. Somos buenas. Sí. Sí, sí, perquè activen l'inconscient creatiu i es parla més de veritat a partir d'imatges. Les imatges són molt bones per parlar d'això. Sí. I després una altra cosa també que podem anar pensant és que la selecció per valors, de vegades diuen, bueno, els valors que té l'empresa... Yo funciona la empresa, que si trabajo en equipo, pero como esos valores muchas veces son tan obvios, incluso desgastados, pueden comenzar a probar a concentrar la amabilidad en la selección. Porque una persona amable tiene una serie de valores asociados que son los que interesan. Que la amabilidad incluye también ser ágil y eficaz. ¿No? Y ahora la selección de personas amables potser tot un cap interessant d'explorar i de plantejar. I que aquesta amabilitat sigui global, perquè tampoc pot ser un incompetent tècnicament. És que no és amable, una persona que no es forma i no en sap una cosa i es presenta a un lloc. Jo diria que la selecció per valors pot evolucionar cap a la selecció per amabilitat. Simplifica i engloba molts valors. Està molt bé, perquè aquí, si volem una empresa amable, hem d'entrar amables ja, una mica. I el més amable cap amunt i el que no és amable, doncs primer l'ajudem i veiem què passa amb ell. Però si que en tenen emprenyat i tòxic, una cosa haurem de fer. Sí? Jo no faig selecció, però si et serveix, en un altre context, m'utilitzo com un invent a partir d'incidents crítics, però en situacions que confronten valors. Ah. Sí. Resposta. A veure... Si jo ara soc molt empàtic, què perdo? Una organització en un context que tu defineixes, per exemple, com molta obediència o molt orientada a negoci, amb la qual cosa la voluntat és la mateixa, és provocar una conversa. No sé ara com solucionar el cas. Què haries? Ostres, doncs no ho sé. Bona resposta, vamos a hablar. Provocar dilemes. Una cosa, hi ha una pregunta aquí en el públic, però si no t'importa, anem a preguntar a la gent que està en virtual si algú vol plantejar alguna cosa. A més, veig que és un boig que s'han quedat aquí molta gent, no? El que vol dir que tenen interès pel tema. Vale, adéu. Volem preguntar per al xat. I el Joaquim el respon, o si poden parlar, però per al xat poden formular alguna... Sí, jo he anat llançant al xat si algú hi tenia alguna qüestió. Una pregunta. En el context que ha ficat la Silvia, la companya meva, ja sempre està part de selecció, ara els que podria una mica trobar a la part de l'estructurament, que és de temes, si les estiguem les relacions per competències durant el gran descomptament, durant el dolor, alguna passeta hem donat també en general espais de fer per ser dotada i en els futurs menys immediats, és a dir, que hem fet un pas d'any, doncs sobre possibilitats de les 60 i aquesta possibilitat de trobar el dolor, les sessions més participatives, i una mica de pregunta era com avaluar, de valors, és a dir, com es pot enfocar, que fa els moments que podem haver fet identificat i enfocat, com portar-ho a una relació 360 a l'esquema, a nivell de, doncs, com millorar
també una forma de, més enllà de les tingues i de la definició, sinó el com això es pot, doncs, una altra cosa. Posar-li un número. Ella diu més, el fet de no estar en avaluar, sinó constatar, doncs, el fet d'aquell valor, per exemple, doncs, es produeix en avaluar. Sí. No havia necessitat que la nostra família s'ha de fer. Està bé, per la firma, la persona que té aquí aquí, per la capella d'ell i ella, pugui fer un treball associat a aquesta persona. Sí. Quantes persones hi són? Sí. Els 700. Pujar a parlar 700 és complexa. Sí, progressiva. Per això, si són 700, probablement tothom s'esclava de tant. La mateixa ho comprenem. Un any i mig, dos, ja han passat pel sistema. En un progressiva, 150 persones. Això ha funcionat. Tenim dos, tres anys per l'art, però les primeres persones a nivell interactiu, per saber, tenen aquesta necessitat d'avaluació de sistemes que no poden ser. És que, en el fons, estem parlant de cultura. Del seguiment d'una determinada cultura, si es manifesta o si no es manifesta, què li falta, què li sobra, o sigui, fer sessions de cultura. I fer-ho tothom de cop és difícil. Però jo volia, per anar creant aquest concepte, li pots dir com diguis, observatori cultural, que és un grup de persones de diferents llocs de l'organització que es reuneixen, que són veus del sistema i que tenen una conversa. Si, per exemple, si tu ets el Chief Cultural Officer, tot es pot sofisticar. El concepte de Chief Cultural Officer pot arribar a ser un càrrec. Jo vaig conèixer un banc que tenia vicepresident d'axiologia en Colòmbia. Este directivo consultor interno que tiene al cargo la cultura, yo creo que en el fondo es algo que engloba lo que ahora se está diciendo del happiness y todo esto, pero más en serio y más bueno, sí. Algún sitio has de tirar, ¿eh? Tiras por happiness y acaba. Pero alguien que sostenga la evolución cultural de la empresa como responsabilidad profesional. Esa de 700 da como para que alguien se encargue de esto. Que luego esto tiene muchas repercusiones en el clima. Y para que sostenga una determinada cultura y que observe y que se le pueda remitir a él como si fuera un defensor del pueblo, que todo el que vea cosas puede hablar con esa persona porque ya saben que es el de la cultura. Y cuando alguien, hay uno que le ha metido el dedo en el ojo, dice, que se lo digo al Ombudsman, se llame, ¿eh? ¿Veis? Y que puedan haber reuniones de representantes de diferentes lugares del sistema para hablar de cómo vamos de amabilidad este año. El valor que tal, ¿no? Pero convocar a toda la persona para montar un open space colectivo es muy caro, de tiempo y dinero y de todo, ¿no? Pero sería muy interesante, sobre todo para arrancar el tema. Conocéis la metodología de Open Space Technology, que es como eso que la propia gente plantea los temas. Entonces, ¿cómo podemos amabilizar? ¿Estamos funcionando? ¿No? ¿Qué áreas queréis que...? Pues mira, en las ventas. Yo hago aquí una conversación sobre ventas porque no estamos vendiendo suficientemente amable. Pues ¿qué podemos hacer para vender amable? La política de pedimos currículums y luego no decimos ni gracias si los rechazamos. Venga, ¿qué podemos hacer con este tema? Que yo he detectado, que el otro día me lo dijo un amigo, que mandó un currículum a esta empresa y no me han respondido poco amable esa empresa. O sea, pero eso es detalle pequeño, pero muy significativo. Pero poco amable, ¿qué repercusión tiene? Y que luego tienes que continuar buscando personal. Claro, claro. Y te haces una fama u otra, ¿no? Y ahí lo metes con el valor que el de arriba, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, una empresa es como una ameba, así que tiene, el que está en este lado ve unas cosas, el que está en el otro ve otras. Y entonces hay que crear espacios para que todo el mundo pueda hablar y detecte incoherencias, las pueda expresar
Y podamos generar una learning organization, organización que aprende. Esto es aprendizaje, que está muy próximo al, como sabéis, o sabemos, vamos, al conocimiento. Es como abrir un proceso de aprendizaje constante sobre la cultura, participativo, pero vuelva, tiene que haber alguien que facilite eso. Incluso una figura. Empiezan a haber empresas que hay un responsable de cultura. Yo, Salvador, no sé si conocéis alguna o están ahí, pero... De bienestar. Pero a veces lo del bienestar es muy wellness. O sea, es muy, muy ligerito. ¿Eh? Cultura es cultura que es más, más sustancial. Bueno, un segundo. El wellness viene porque hay unas alertas en los estudios de clima, ¿no? Hay unas alertas de ostras, estrés, otras alertas de rotación. Sí, bueno, sí. Entonces sí que arranca ya una necesidad. Sí, de verdad. Y ahí es donde... Exacto. Y por supuestísimo, ahí está la evaluación de riesgos psicosociales también es una puerta de entrada a todo esto. Porque una vez evaluado los riesgos psicosociales, ya el modelo ya contempla crear círculos y tal, pero ¿qué hacemos con los riesgos psicosociales más allá de denunciarlos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y hay una forma muy natural de entrada de la amabilización. Pero luego hay que volver a bajar, o sea, perdona, es donde la palabra amabilización de repente casa con algo que tengo aquí, que es un problema que tengo de estrés, ¿vale? Ostras, y de estrés, y de bajas laborales, no sé qué, vale, sí. Tienes cosas. Entonces, a partir de aquí, yo creo que es a través de proyectos. O sea, el tema de 360 y todo eso está muy bien. Lo que no ha vivido en sus carnes, a ver, ¿qué movimiento, o sea, qué movimiento realmente nos da? Sí, claro que y da muchas pistas y tal, pero también se gasta. Pues también se gasta por el tiempo. Por tanto, vamos a proyectos, vamos a comunidades de práctica y ahí, intencionalmente, están apareciendo y dando cosas. La comunidad de práctica está próximo a lo que podría ser un círculo de conversación participativa. Lo que pasa es que, por lo que yo entiendo, las comunidades de prácticas también tienen mucho de sustantivo, de modelos, de demostración. Sí, yo lo que creo es que es como más técnico instrumental. Se pueden enriquecer las comunidades de práctica con este enfoque más de ventilar aspectos emocionales. La cuina permite crear un espacio para que se abran comunidades de práctica con una intención muy técnico-instrumental, pero es que desde el punto de vista de recursos humanos que tiene esta herramienta dentro del catálogo, ¿no? Yo tengo ahí esto que para el patio es la cuina, pero a mí me sirve para sacar pues esto, gestión emocional, desarrollo, que se pongan... En una misma sala, personas que no se entendían, pero que después nos ponemos a hablar y acaban al menos comprendiendo mejor al otro. Es decir, que sí. En esa cuina, introducir la amabilidad es sazonar que todo se pueda. La amabilidad puede servir como hilo conductor para cohesionar los ingredientes, siguiendo la metáfora, ¿no? Entonces, abres ahí una posibilidad de coherencia, ¿no? Sí, interesante. Sí, cuando hablamos de valores, o sea, al pasar al metavalor, amabilidad, lo divertido es porque te pones las gafas y leer todo con una cosa facilita, que es, y esto es amable o no, es mucho más fácil de recordar. Sí, que sí, sí. ¿No? Es así. Con eso explicas a todo el mundo. Exacto. Es un drama que pasa con lo de los valores. Es que... Todos, ¿no? Claro. ¿Esto el valor o no lo es? Claro. No hace falta que me expliquen la teoría de... No, sobre todo, pero dando el salto de que no es solo cortesía. Claro. Que no es solo cortesía. No. Porque la cortesía sirve para sostener por lo mínimo cortesía. Pero si la amabilidad incluye la generosidad, el perdón, es otro nivel mucho más transformador, ¿no? Empieza a cantar ya que la gente diga, tenemos unos valores en esta empresa, ¿cuáles son? Oh, no me acuerdo. He mirado la web, eso que has dicho, es más fácil de recordar utilizando un metavalor que con 4 o 5 valores que nadie se acuerda. Además se definieron en la cúpula y que están ahí puestos. Y tengo una anécdota ahí de un banco chileno, me acuerdo que había unos nuestros valores. Póster enorme, ¿no?
Y había un señor en la puerta que tenía el póster al lado. Y llevaba ya 15 años trabajando en esa empresa con el póster de nuestros valores, al lado de su mesa de trabajo. Yo le pregunté cuáles son los valores de la empresa, como podéis imaginar, me dijo que no lo sabía. O sea, es que se quedan como mariposas disecadas en el tema, ¿no? Y además nadie se acuerda, pero si es que es así. Seguro que en tu organización hay unos valores definidos. Que ha trabajado desde la ética, nosotros los valores core, digamos, en la producción, estamos trabajando en la temporada, utilizamos sesiones hace un año con managers, en este caso solo con este último año, para probar los valores, las temáticas, por este modelo, no lo hemos desplegado, mucho lo que estamos haciendo es como tenemos programas específicos, o sea, por ejemplo, para un nuevo equipamiento, es una masiva nueva realizada, 65 personas y demás. Hemos montado un programa de sesiones para compañeros. La primera va a ser llevarles no los valores como tal, vamos a vivir los valores desde un punto de vista de vamos a experimentar cómo nos sentimos en cada una frases. Está muy bien, sí. Entonces, como poco a poco ya avanzamos. Y esta semana va a ser lo mismo, la segunda sesión es algo. Y no los tenemos en las paredes, y nosotros en la universidad, en la parte de los objetivos, es las paredes no van a. Claro. Pero ya está bien, porque no los hemos puesto, pero ellos, de hecho, el otro día, en la segunda sesión, que hay como más, una sesión de comunicaciones en la vitamina, entonces ya significa algo, que la última vez nos cogieron su lugar. Bueno, entonces, es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y vino alguien de marca y dijo: pues, es una cumpleaños normativa. Para eso, como garantes de lo que sigue escuchando es una cosa que me atrevería a sugerir es que no vaya por un lado los códigos de ética y por otra parte los valores de la empresa. Hay que, porque además, especialmente la amabilidad lo liga todo. Lo que los core values y la amabilidad, y luego las competencias que vayan por otro lado. O sea, a ver. No lo hemos puesto aquí directamente, pero una cosa son los valores finales y otra cosa son los valores instrumentales. Dentro de los instrumentales hay valores éticos y valores de competencia. Los valores pragmáticos y poéticos son valores de competencia emocional o valores de competencia pragmática. No van los valores por un lado y las competencias por otro, por favor. Lo que pasa es que el discurso de competencias se centra demasiado en las competencias pragmáticas y se olvida de las poéticas, normalmente. Pero creo que hemos de integrarlo todo. Y al hablar de valores, por supuesto que incluye los valores de competencia, que no me lo invento yo, que se lo inventó un señor que se llamaba Milton Rokic ya en el año 70 del siglo pasado. Valores de competencia. Y con eso ya lo tenemos todo ligado. Hace falta hablar de valores por un lado, como si valores fuera las nubes y ahora las competencias tan claras. No, yo no lo veo eso claro. No es operativo. Hay que, lo más útil en empresas que llevan ya varias capas de porque todas las empresas han hecho una cosa u otra, ¿no? Y cada consultor que viene con su maletica, con sus cosas, ¿no? Y entre los de dentro y los de fuera y tal, al final se van acumulando pósters, ideas, catecismos, códigos, y para que todo el mundo esté contento se pone todo, ¿no? Yo creo que es ADF disaptar, lo ideal. Y como, porque además la gente va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, volver a empezar a hacer un reset cultural puede ser muy sano. Pero es que ese reset cultural, además, es el que tiene que acompañar el cómo está hoy la organización y cómo eso, queremos que sea eso es, esa posición competitiva. Eso es. Requiere muchas cosas. Eso es. ¿No? La cultura. Realmente vamos a sacar cosas. ¿Será que haces un DAFO de vez en cuando? Sí. Pues lo mismo que se hace un DAFO de vez en cuando. Sí. El DAFO deseado, digamos. El DAFO, o sea, a nivel de cultura. Sí. Evaluar todo lo bueno que tenemos, cómo estamos, qué de verdad, y convocar a la peña, aunque sí, por lo que sea, para proyectar ese anhelo. Cuanto más participativo sea el proceso de proyección cultural, más éxito va a tener. Más. Porque si aspiramos a que la gente sea adulta y responsable, si le echas unas cuantas palabras, no van a decir que no, pero no sirve para nada. Pues, lo que buscas es que...
Fundación, desde el contacto con el profesor Mina, que también de entrevistas con toda la cadena de lo que ellos dicen, lo que es importante para ellos y para su equipo, es seguir llegando. Estás haciendo muchas cosas, ya. Yo, hay una cosa que no puedo dejar de comentar en este espacio. Por ejemplo, vosotros estáis aquí y tenéis interés obvio del tema y sabéis mucho, porque ya vais haciendo, desarrollando y tal, ¿no? Y venís a esta charla. Yo estoy cada vez, bueno, ya llevo mucho tiempo convencido que las personas que vienen a un encuentro como este son las que menos lo necesitan. Sí, es como el que vas por... Ah. De forma recurrente, porque el que más lo necesita. Que no va psicólogo. Que no va psicólogo es el que más lo necesita muchas veces, pero creo, oh, yo psicólogo no, que estoy estupendo. Vale, va. Vale, entonces, bueno, pero es así. Es como cuando montas reuniones de formación o que sea sobre emociones y solo vienen mujeres. Los hombres creen que no lo necesitan. Pero si son los que más lo necesitan. Si son los más acorazados y los más bloqueados muchas veces, pero ellas van porque lo tienen más próximo, ¿no? Y perciben más la necesidad, ¿no? Interesante. Bueno, ¿y no se anima nadie de allí del Cerdán? Yo he pasado un parell de vegades al tema. ¿Y son o no? Sí, son. Y son. Sí, sí, ser y son. Semblen alumnes de la facu. Jo crec que... Quan van posar el Covid, quan tenien de participar per internet, es tallaven molt i tenies de començar a fer... Jo em vaig fer de tot, em disfressava, feia el pallasso, de tot, per poder aconseguir que participessin, no? I quan creaves confiança, però és que no apareixien ni per la càmera. Ni per la càmera, els recordeu quan es diu aquell... Y por la cámara, ¿no? Entonces, que aparecieran, pues había que... Experiencias de todo en estos sistemas. Pero intimida, quiero decir que intimida al participar si no tienes contacto ocular, es difícil hablar. Bueno, es más fácil distanciarse y participar. Sí, sí. Bueno, también a veces... La línea que os estaban diciendo, yo estaba diciendo que tanquem la sesión en línea... Vale, muy bien. Sí. Pues ens tornem a acollir de tothom. Que no vol dir que tinguem. Ja. Vale. Ja tanco jo. Vale. Si voleu venir, anem a prendre una cervesa i continuem parlant. Sí. Els de fora. Apa. Adéu a tothom. Vinga, adéu. Fins a la propera. Ciao, ciao. Jo us volia portar abans.